Bienvenidos a la unidad didáctica Macroestructura de la materia. ¿Qué va a aprender? Predecir el comportamiento de las moléculas, formación, nomenclatura, reacciones y el producto de interacción entre ellas, estequinometría y cálculos, aplicando las propiedades del átomo. Y para ello aprenderá los siguientes elementos de competencia. Identificar el tipo de enlaces entre átomos, reconocer la formación de ácidos y bases, predecir los productos en una reacción, realizar cálculos en masa, mol en una ecuación, realizar cálculos de reacción en solución, realizar cálculos de reacción en gases, calcular el rendimiento de una reacción, realizar cálculos de energía en una reacción, socializar la comprensión de sus conocimientos aprendidos, presentar las pruebas evaluativas con honestidad, colaborar en la construcción del conocimiento, respetar los derechos de autor en la elaboración de sus trabajos. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, que son confrontando mi saber, formando moléculas, calculando cantidades químicas, reconociendo lo aprendido. Cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje formativas. En esta unidad didáctica, usted como estudiante no solo repasará conceptos previamente aprendidos en su paso por el bachillerato, sino que también los comprenderá. Gracias a los conceptos del átomo adquiridos en la unidad didáctica 1. Aprenderá la relación entre átomos para crear moléculas y cómo a partir de ésta logramos diversos productos por medio de las reacciones. Al final de este módulo, usted estará en capacidad de predecir y cuantificar los productos de una reacción. Comprenderá la importancia de la combinación de los átomos en la formación de nuevas moléculas y cómo éstas, a su vez, reaccionan para formar otras distintas, su nomenclatura, manera de nombrarlas, el predecir tipos de reacciones y el producto de interacción entre ellas. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada formando moléculas. De igual forma, el uso de los factores de conversión y la forma como estos se desarrollan. Visto en la unidad de aprendizaje 1, le permitirá plantear factores de conversión para realizar los diferentes cálculos estequinométricos, es decir, cuantificar las cantidades de reactivos y productos que va a obtener, teniendo también en cuenta las propiedades atómicas que se vieron en la tabla periódica de la unidad 1. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada Calculando cantidades químicas.